tiene miedo a decir su opinión, que al final es lo que el conocimiento que tiene. Bueno, son dos ramas. Primero es un beneficio personal, porque yo pienso que la mayoría de la gente está teniendo un primer contacto de bucear en el machine learning. Y luego, en cuanto a impacto social, por supuesto, seguro que salen unos proyectos que mejoran la vida localmente.